Hola, soy Tony Íñiguez y en este vídeo quiero contarte tres técnicas de la guitarra clásica que creo que te van a resultar muy útil tanto si eres principiante como si ya llevas algún tiempo practicando el instrumento. Comenzamos. La primera técnica de la que te quiero hablar es el glissando. Esto del glissando ya lo he tratado en otro vídeo con anterioridad, puedes verlo en mi canal de YouTube, pero ahora te quiero hacer un pequeño resumen de lo que significa el glissando y para qué lo utilizamos. Como sabes, un glissando es cuando nos desplazamos de una nota a otra, puede ser superior o inferior, en este caso voy a ir de sol. Así, en el transcurso se tienen que escuchar todas las notas por las que vamos pasando. Para poder hacerlo correctamente, como ves, la mano debe estar totalmente relajada y debe deslizarse de esta manera. El glissando puede ser tanto ascendente como descendente, como decíamos. Incluso puedes terminar en una cuerda al aire. Aquí, como ves, termino en la cuerda mi al aire. Una pieza donde podemos encontrar un glissando fácilmente identificable es la famosa pieza mi favorita, que suena así. La segunda técnica de la que te quiero hablar hoy es el vibrato. El vibrato, como sabes, es cuando nosotros tocamos una nota y antes de que termine de desaparecer del todo, hacemos este movimiento con la mano para conseguir este sonido. Como ves, lo que está pasando aquí, lo que estoy haciendo es que cojo con los dos dedos el mástil, de tal manera que voy oscilando mi mano sobre la nota. Este sería el movimiento completo, si hiciéramos el vibrato completo. No debes mover el codo al hacer el vibrato, si lo mueves quiere decir que no lo estás haciendo bien, porque el movimiento correcto es cuando conseguimos moverlo desde la muñeca. Todos los guitarristas debemos descubrir esta articulación que a veces nos cuesta recordar que tenemos ahí, porque siempre para mover alguna posición nos desplazamos así. Pero recuerda que puedes mover la mano en cualquier dirección sin mover el codo. Para hacer un vibrato correctamente, debes conseguir este sonido, esta oscilación. No te debe sonar un vibrato nervioso. Ese no sería correcto. La oscilación correcta sería esta. Una de las piezas donde podemos encontrar fácilmente reconocible un vibrato sería en la famosa pieza Preludio número 1 de Heitor Villa-Lobos. Según dicen, los guitarristas hemos copiado a los chelistas, a todos los instrumentistas de cuerda, el vibrato. Como sabes, el violín, el violonchelo, la viola no tienen trastes y parece ser que el vibrato ayudaría de alguna forma a ajustar la nota para poder llegar hasta ella con precisión. Aunque probablemente lo que pretenden los violinistas y violonchelistas es conseguir que la nota tenga más color cuando está a punto de desaparecer. Por último, la última técnica que te quiero enseñar hoy es la técnica del arpegiado sencillo. Arpegiar sabemos todos, sabemos la diferencia entre lo que es tocar un arpegiado cuando tocamos un acorde con notas a cuando tocamos un acorde en arpegio. El arpegiado sencillo que debemos conocer todos los guitarristas, que podemos empezar a practicar incluso aunque llevemos poco tiempo iniciados con la guitarra, es el arpegiado simple. Sería conseguir hacer esto. Es decir, como ves, aquí lo que estoy haciendo, voy deslizando el dedo pulgar por la sexta, por la quinta, por la cuarta, y al llegar a la tercera saco el índice, saco el medio y saco el anular. Para conseguir esto te debes entrenar de esta manera como acabas de ver. No debes mover estos dedos hasta que no llegue a cada uno su ocasión para poder tocar esa cuerda. Y con esto, como te decía, tendríamos tres técnicas que podemos empezar a utilizar con la guitarra clásica desde el primer momento que te inicies en ella. Poco a poco, con paciencia, puedes ir compaginando estos pequeños trucos con tus estudios. Ten paciencia y empieza a trabajar desde ya los glissandos, los vibratos y los arpegiados. Todos los guitarristas debemos conocer estas tres técnicas. Incluso puedes utilizarlo en una melodía sencilla. Puedes añadirle también el glissando. Y si quisieras, puedes terminar con un arpegiado. Hasta
Hasta aquí este pequeño resumen de tres técnicas que puedes empezar a trabajar desde ya mismo en la guitarra clásica. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte y dejarme algún comentario, porque como ves voy a subir muchos más vídeos hablando de la guitarra, de la técnica, de su enseñanza, del aprendizaje y bueno, todos los temas que nos interesan a los guitarristas.